you're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable. You're irresponsible, too many obstacles. You gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en nuestro segundo episodio de The Gaming Show con Waltrus. Pues yo soy Waltrus, ya saben. Y pues bueno, para no extendernos tanto, a nuestro amigo Wences le damos la bienvenida. Va? Muchas gracias por estar aquí, Wences. No, no, a ti por la invitación. Sí, sí, la neta sí, ahí pues, me estoy afigurando a las Wences Lovers, güey, que sí, desgarrando. No, sí, te iba a decir que le evitara sonidos de gritos acá de con. Ah. No va a hacer falta en cuanto los vean. De viejas histéricas, sí. Vamos a ver, ahí le sí, ponen su. Ellos mismos le van a poner sus. No, van a ser los mismos compas, güey. Así que es. Te van a extasiar. Bueno, como saben, este programa se trata de estar platicando con miembros de la comunidad, pasarnos un buen rato y pues haciéndole preguntas para que ustedes también lo conozcan. Y pues bueno, ojalá y que les guste. Ya saben, ustedes pueden ser los invitados en nuestros próximos episodios. Nada más que nos digan y con muchísimo gusto nos ponemos de acuerdo y fijamos por ahí alguna fecha y pues la grabamos. Nada más la cara tiene el Raúl, pero no, no muerde ni nada, ni te va a madrear, ni te va a tumbar, ni nada. Sí, se aguanta. Pues bueno, amigo, vamos empezándole, porque pues realmente de esto se trata este programa, de entrevistarte. La primer preguntita, güey, y la neta, tú tienes un, como digamos que un personaje dentro de la comunidad, güey. O sea, eres un personaje dentro de la comunidad y mucha gente te reconoce por ciertas cosas, güey. Muchos te reconocemos porque sabemos que eres fan de Mega Man. Sí, pues la neta. A ver, primero, güey, enséñanos el tatú de Mega Man, güey. Ah, bueno, pues no me rasuré, pero ahí nomás para que vean qué tan fan es de Mega Man. El cero tiene acá el pelo natural, güey, pero era la idea, güey, luego los voy a teñir. Pues sí, es algo que desde que recuerdo, güey, ahí tengo un par de cualidades o virtudes, güey, que le voy a la América, güey. Y que me gusta Mega Man, no sé, güey, los videojuegos, desde que tengo uso de razón, güey, son parte de mí, güey. O sea, siempre ha habido consolas en la casa, güey. O sea, todos mis carnales, güey, todos jugamos, güey, todos, de hecho, a la fecha seguimos jugando todos, güey. A ver, ¿y qué te enamoró de Mega Man, de la saga, de todo lo que significa? ¿Por qué te enamoraste de esto, güey? O sea, de Mega Man, de este personaje. No sé, güey, es que yo siempre lo comparé con Spider-Man, güey. O sea, que tienen un poder acá increíble, güey. Pero que de alguna manera nunca lo llegan a descubrirlo, güey. O sea, siempre están. Pero cuando se necesita, güey, siempre. Y su esfuerzo es muy humano, güey. Exacto. Es muy, o sea, humano, ¿no? Y siempre hacen lo correcto, cierto, güey. Es algo que siempre me ha gustado, güey. Y que en los juegos siempre, güey, sus decisiones son encaminadas a que eso no es correcto, hay que hacer lo correcto. O sea, güey, para mí fue algo. Sí, buenos valores, ¿no? O sí, sea, cabrón, o sea. La neta está chido eso. Lo poquito que sabía de inglés en ese momento, güey, pues lo veía, güey, que. O sea, no tenías. Ya jugando también, güey, con tu arma principal, güey. Pasaron un amigo que se me hacía, pues a lo mejor muy complicado en ese momento, güey. Y el pasarlo, güey, te daba una satisfacción. Como que ahí fue, güey. Ahí sí, fue, sí, donde me hizo clic y dije, güey. Y aparte, pues me empezaron a salir juegos. Ah, cabrón, güey. O sea, me tocó la trilogía cuando teníamos el Super Nintendo, güey. Y me enamoró así en. Que tenía uno, güey. Y ya pasé uno y descubrí cuál otro te mataba y así, güey. O sea, todo eso a mí me encantó desde el principio y a la fecha, güey, pues no. Qué bueno, digo, ya lo hemos tocado mucho este tema, pero creo que es bueno recordarlo. Antes no era tan fácil tener tantos juegos, güey. O sea, tenías uno y le dabas hasta que se desgastaba el güey. Sí, de hecho lo rentábamos en La Mora, güey. Órale. En La Mora, pero entre La Mora y Victoria, nada más que no me acuerdo, más o menos a media altura entre una calle antes, güey. Ajá. Los rentaban creo que a 2 pesos, a 3 pesos, güey. Y al rato te platico una anécdota de chistosona de eso, güey. Pero ahí fue donde conseguía yo mis juegos, güey. Ajá. Nos rentaban uno un día sí, un día no, porque nos duraba
Sí, sí. Día y medio la renta, güey. Entonces ya cuando lo regresaban, otros tres pesitos y ahí estaba. Entonces estaba perrón eso, güey. Qué chido, güey. Digo, yo tengo también mi tengo muchos personajes favoritos. Y pues es fácil de entender el por qué te ligas a uno, güey. O sea, digo, yo no conozco tanto a Mega Man a profundidad lo que es su historia. Pero sí es un personaje. A mí en lo personal se me hace bonito, güey. O sea, bonito en el sentido de su diseño. O sea, porque una cosa es el diseño artístico. Y otra cosa es el diseño que nosotros llegamos a conocer en los pixeles, güey. O sea, los pixeles te creaban esa magia de ese personaje, de lo que hacía, cómo saltaba, todos sus movimientos, todo, güey. De hecho, la vocecita, güey, también, o sea, todo es parte de eso. Algo bien pinche mamón, güey, es que el primero, güey, obviamente la caja estaba horrible del Mad Box Art Mega Man, güey. O sea, yo la vi y dije, no, vamos, esto no es Mega Man, güey. Pero yo conocí primero el cartucho, güey. Lo estaba viendo y dije, güey, no, pues como que no, yo no entendía qué estaba pasando, güey. Porque, pues el de Mario, güey, como que no me había preparado para algo así, güey. Lo empiezo a jugar, no pasaba de dos, tres enemigos y ya, güey. Y ya cuando estaba morro, pues de pura chingadera, llegué a un jefe y dije, cabrón, este güey, como que le agarraron la forma. Sí, sí. Ya después conocí el arte oficial y dije, güey, o sea, en mi mente sí eran muy parecidos. O sea, sí lo trataban así de, es, como de... mostrarte, güey, lo que era en sus 8 bits tal cual. Sí, o sea. Y bueno, digo, nosotros en ese tiempo pues no teníamos la ventaja de, pues, de la globalización, de toda la información, güey. Tal vez un niño que pueda empezar en estos momentos Mega Man con Mega Man 1, güey, le va a ser mucho más fácil saber qué es Rockman en Asia, de dónde viene, sí. El original, que bueno, Famicom, bla, bla, bla. Y las portadas, o sea, yo nunca me gustaron las portadas de Mega Man del clásico, vamos a llamarle así, güey. No sé, güey, los diseños, ¿no? Malísimo, no me gustaban, güey. Malísimo, o sea, no le hacen justicia. Ya cuando ya conoces todo eso, pues el arte oficial, güey, que te van revelando de a poquito. Digo, güey, ¿qué les costaba poner esto en las pinches cajas, güey? Pues o sea, bueno, eso era el brinco que tenían que hacer hacia, pues, hacia el lado de este charco, güey. Sí, de hecho, porque por eso decían, güey, que porque estaban los personajes muy, como... dirigidos, güey, al público nipón, güey. Así es. Ah, güey, es que acá no va a pegar en América, güey. Ponlo más acá como tipo Transformers, güey. Ponle, así dale es. Así otro... Sí, sí, ah, güey, bueno, no, digo, no en ese tiempo no eran Power Rangers, pero ahí nos podemos dar un poquito la idea de las figuras que nosotros acá en América, o bueno, sobre todo allá en Estados Unidos, pues se consumía, güey. Power Rangers, ese estilo, y por eso se trató de sí, hacer... Sí, sobre todo hacer así, güey, de esa manera, exacto. Y pues bueno, algo que yo te tengo que preguntar, digo, el otro día que estábamos ahí, hace 15 días que estuvimos por ahí en la casa del David. Saludo al David. Sí, bueno, sí, un gracias. Saludote. Por ahí te vi jugar, güey, Mega Man X. Yo la neta lo llegué a jugar, pero entendí, güey, o sea, en el ratito que tú lo estuviste jugando, un chingo de cosas que yo no sabía, güey. Y me gustó mucho, güey, que no es, o sea... Porque yo no tenía el conocimiento de que era un juego... Yo pensaba que era un juego como el 1, que era... Digo, sí, con mucha dificultad y todo esto, pero que era muy lineal, güey. Pero no, en esta no, me estabas comentando y te preguntaba, güey, sobre la interacción que había entre los escenarios, en los escenarios y toda esta onda. Y dije, ah, cabrón, la neta no sabía yo eso, güey. Bueno, eso es muy bonito y eso está muy chido, güey. Por ejemplo, el último juego de Mega Man, digamos que de la saga normal es el 11, ¿no? O sea, sí. Digo, porque hay un chingo de sagas de Mega Man. El 11, tú ya lo jugaste, güey. ¿Le han cambiado algo, güey? Porque, digo, ahorita la industria lo que hace, güey, es facilitar mucho las cosas para las nuevas generaciones. Sí. ¿Le cambiaron algo, güey? ¿Está mal hecho? O sea, no. me refiero a... digo, cayeron en el punto de, güey, tenemos que darle lo que nos están pidiendo a las nuevas generaciones. No, fíjate que ese ahí me lo prestó el Alex, el capetillo, güey, el chile que pica también, un saludo a ese brother. Lo jugué día uno, güey, yo ni siquiera sabía si tenía modo difícil, modo fácil, nada, güey. Llegué paz, como estaba ahí, güey, y así lo acabé. Se me hizo un reto, bueno, para los... Bueno, no quiero darme las de acá de Mamator, güey.
Pero para los de la vieja escuela sí estuvo cumplidor, güey. O sea, no estuvo tan difícil, güey. Ajá. Pero yo, un cuate que escuché en una plática dijo, no mames, pinche juego, lo vendo porque está bien difícil, güey. Y lo estaba acá, pues, vendiendo en Face, ¿no? Y ya le dije, es que ya intentaste usar esta arma, güey, contra este jefe. No, güey, ¿a poco se puede? No, dije, ya más, no, es no que, te puedo explicar. Es así, digo, es una mecánica muy, o sea, puede ser muy nueva para esas generaciones. Y para nosotros es muy, es piedra, papel o tijera, güey. Exacto, güey. En eso se basó toda la saga prácticamente, güey. Y uno que acaba de, bueno, entre comillas, güey, salió hace ya casi 2 años, güey, 1 año pasadito, güey, salió la colección de Mega Man Zero, güey. Y ese sí está bien difícil, güey, hasta yo, hay que decirlo, lo reconozco, está difícil, güey, pero se puede pasar, güey. Pero le agregaron, güey, unos checkpoints a lo largo de todo el escenario, güey. Entonces ya vas pasando una parte muy sí, perra, güey, sí. Y enseguidito está un checkpoint. Te matan y ahí apareces, güey. Entonces, eso, güey, sí atrajo a mucha gente, güey. Sí, ya, güey. Porque sí, mucha gente me dijo, güey, no mames, qué perrón, güey. Que en su momento se les hacía difícil. No, yo lo boté, porque no mames, güey. Sí, me frustraba. Y ya se acercaron. Y otros, no digo que se hayan alejado, pero sí se sintieron el piquetito en las costillas de que, güey. ¿Por qué lo haces tan fácil, güey? O sea, ¿por qué les facilitas, güey? Como que era lo que. Como que su. No sé, güey. Su onda, güey, es que ese güey acaba el Mega Man, güey. Sí. Porque está el juego bien difícil. No, pues mames, sí, no, güey. No, güey, tranquilo, güey, es para sí, todos. Sí, sí. Muchas veces yo lo he dicho, güey. Por ejemplo, pues sí. Digo, la gente, y es muy buen juego, Dark Souls, bla, 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 todo esto. Ah, súper difícil, güey. Güey, antes todos los juegos eran así, güey, casi, güey. O sea, neta, por precisamente, por tener que consumir solamente ese juego, güey. Bueno, digo... Te volvías experto en él o tenías habilidad en él, pero aún así es muy difícil, güey. Sí, güey, de la clásica frase de Ruko de güey. O sea, se te hace de difícil Dark Souls o de esta saga, güey. Juega Battletoads, güey. O sea, sí, güey. Y antes no era de, por ejemplo, que tú dices que están ahorita como los checkpoints que me estabas diciendo, güey. Antes era, se te acababan las vidas, los continues. Y desde cero, cabrón. Sí. Y muchas veces, puta madre, te emperrabas, güey. Y pasaban 4 minutos, se te quitaba el coraje. Y yo, a ver, ¿dónde le pues, sí, no me va a ganar, güey? Y ya memorizaba ciertos patrones, güey. Ya sabías qué iba a pasar. Pues ya llegabas un poquito más lejos, güey. Y era así, ensayo y error, güey. Sí, y entonces, sí. Y ahora no, güey, ya. Bueno, yo digo, ya no queremos porque yo también ya no quiero batallar. Exacto, güey. Digo, pues sí, también nosotros como que vamos, tenemos como esa línea de... Y ya, güey. O sea, de aguantar, ¿no? O sí, sea, el otro día estuve jugando el Mega Man Zero, como te digo, güey. Y le habilité los checkpoints, güey. No mames, me lo pasé en un ratito, güey. O sea, lo disfruté también, güey, porque me mataron, güey, y ahí vas otra vez, güey. Sí, güey, a huevo. Entonces ya como que lo disfruté ya de otro ángulo y estuvo bien, güey. Entonces sí. Qué chido, güey, qué chido. Entonces, digo, qué chido que tengas tú esa perspectiva de los nuevos, güey. Digo, me refiero a tantas... Bueno, hay muchas sagas dentro de Mega Man. Bueno, más bien hay muchos títulos, sagas, dentro de lo que es el universo de Mega Man. No solamente es el 1, 2, 3, hasta el 11. No. Hay un chingo, hay RPGs, hay hasta de celular, güey. Exacto. Madre, juegos sí. De mesa, güey. De todo. Sí, y bueno... básicamente es eso, nosotros sabemos, y bueno, todo esto va dirigido porque sabemos que aquí el Wences es bastante fanático de él, y pues bueno, ahí te va. Vamos a entrar directamente a las preguntas que les hacemos a todos nuestros invitados. Al protocolo. Así es, como saben, pues de esto se trata, es para conocer a la gente, y pues la primerita, la sencilla, la genérica... ¿Cuál es tu nombre y a qué te dedicas? Soy Óscar Wenceslao Martínez Escobedo, servidor y amigo, y si quieren algo más, nomás avisen y también... Alias el Wences. El Wenceslao para los fans, para mis cachetonas, mi reina. Ah, ya saben que nomás hay una cachetona ya. Sí, sí. Hoy me dedico a proyectos de iluminación, trabajo en todo el comercial, ahí en comercial eléctrica, lo que quieran, de focos, yo mero. Yo soy bueno. Qué chido. Ahí te va una, güey, que bueno, de todo el tiempo que tenemos por ahí conociéndonos, ¿cuánto tenemos con los 2 años, 3 años? Creo que unos 3, güey, ya casi. Unos 3 años, ¿no? Casi 3. Sí, sí, sí. Digo, yo no soy fan de lo que son las figuras y todo este pedo,
pero yo sé que tú tienes una muy buena colección, güey. Más o menos. ¿Eres coleccionista o acumulador, güey? Acumulador, güey. Sí, a huevo, y no tengo pedo en reconocerlo, sí, sí, soy acumulador, güey. Sí, sí, pues es que también no hay tanto pedo, digo, no es de que le estés pidiendo dinero a nadie, güey, para no. conseguir tus cosas. Luego, ¿no? Por ejemplo, también, o sea, que diga, güey, me voy a comprar acá un pinche cartón de Cheves, güey, y un mono, güey, y voy a llegar a la casa a ver qué hay de comer, no, güey. Sí, llego, a ver, a huevo. Ya está pagado esto. A huevo, todo. Sí. Me queda una orillita, órale. Así es, así la pena, es. Güey. Sí, la neta, sí. Y eso es bueno, güey. Todo mundo tenemos, y sobre todo, no sé, como que la gente que llegamos a tener como este tipo de aficiones, güey, tenemos como, pues, aficiones también a coleccionismo. No importa si es de solamente videojuegos o de... Hay gente que, bueno, pues es videojuegos, figuras, figuras en general. Y es que los compro, güey, porque si no, luego se malgasta el dinero, güey. Como que luego no sabes ni qué se gastó y... Yo lo que sí puedo decir es, digo, tú que digo, mucha gente que toma y todo este pedo. Yo lo que puedo, yo no lo hago, güey, y no critico, no es para nada. Pero sí yo puedo decir, güey, prefiero gastármelo... En esto, güey. Sí, güey. Para poner lápices. Y que gastármelo en cheve, que lo voy a mear, güey. Sí, lo vas a mear, güey. O sea, sí, güey, si te va bien, si no, pues lo vas a vomitar, güey. Sí, sí, no, claro, antes, sí, güey. De hecho, hay una plática una vez acá de volada, güey, con un camarada del jale, güey. Me dice el güey, porque me llegó uno por correo, güey. Una figura, no sé, de 300 pesos si quieres, güey. Y me dice el güey, estás bien pendejo, güey. Y... Pues no me dio coraje, güey, pero sí dije, bueno, pero pendejo, ¿por qué, güey? ¿Cómo puedes gastar en eso, güey? Y el güey acababa de comprar un estéreo, güey. O un celular, no me acuerdo qué madre compró, güey. Y voy presumiendo, y me sale una publicación de, o sea, una publicidad, güey. Mira, güey, el celular que compraste, ¿en cuánto? No, pues que en 6,000, ve, güey, que está en 4,000 baros, y el mismo. Güey, no mames, le digo, más que está más pendejo, tú, o sea, son gustos, güey. El güey quiere gastar un celular, muy pedo, yo quiero gastar un mono, muy pedo. Sí, sí. Y pues, digo, mucha gente puede como tener su propia idea de todo esto, güey. Yo, por ejemplo, yo sí no... Digo, con todo respeto a toda la gente que colecciona, por ejemplo, figuras, güey. Yo no le hallo la idea de coleccionar figuras, güey. O sea, neta, no me nace, güey. Pero colecciono otras mensadas, güey, que es exactamente lo mismo. Gastadero de dinero, lo menso. O sea... Ahora sí que mientras no jodas a nadie. Sí, todo no, está exactamente. Bien, o sea, hay gente que colecciona hasta timbres postales, güey. ¿Así es? Bueno, un güey coleccionaba uñas, güey. ¿Uñas? Pero de la gente, güey. De la, o sea, de. No, man, neta, güey. Ese güey, no voy a decir el nombre y la neta no, porque luego no quiero quemar gente, güey. Pero acá hasta le dejé de hablar, güey. Dije, no mames, güey, no. Güey. Pero es que sí, esas son fijaciones medio raras, ¿no, güey? Acá, y del pie izquierdo, güey. Que no, sí, ya bien específico. ¡Qué pedo, no, güey! No, sí, güey, acá de las manos y de los pies, güey. Sí, güey. Cuando te las cortabas, que se las dieras. Dije, no, güey, no puedo hablar, güey. Pero digo, y cada quien, ¿no? A lo mejor ese. No, sí, está bien raro ese pedo, güey. Se van a ofender los que coleccionan uñas también, güey. Sí, güey. No te lo van a hacer, nos van a tirar hate, machín, güey. Sí, la comunidad. Ahí los comentarios, güey. Falta que haya dentro una comunidad, güey. De, sí, pero no, disculpen. No. Le colecciona uñas, güey. Chale, sí, no mames. Sí, era, la neta era un güey de la prepa, güey. Y ya, hasta ahí queda, ya no. Ya no sé nada, güey. Qué raro, la neta, qué raro, güey. A ver, esto es muy. Ay, perdón, güey. Sí, soy acumulador, güey. Al grado de que. Tengo como 7 veces el Mega Man X, güey. El cartucho, güey. Sí, sí. Y bueno, uno lo. Sí, lo tuve que. O sea, lo regalé y con mucha confianza y con mucho gusto a una persona muy, muy querida para mí. Se lo regalé y todo. Ajá. O sea, no tengo así como que el apego tanto, güey. Pero sí. Sí, dije, güey. No, no te creas, porque tengo ahí yo mi Ever Drive y lo puedo. Y sí, o sea, pero es bien raro, güey, que yo quiera soltar algo, güey. O sea, por eso digo que sí soy acumulador. Sí. Si veo algo y ya lo tengo y lo veo a un precio sí. razonable. Sí, sí, a huevo. Sí, no, a mí también agarro, me pasa eso, güey. A mí también me pasa eso. Es bien normal entre pues, nosotros, güey. Sí, coleccionamos cosas. Pero si hay mucha banda que sí se trata de defender que no, soy coleccionista, güey. Sí, yo, sí, no, sí. No, sí soy acumulador. Sí, güey. Porque, una cosa, digo, puedes pensar que eres coleccionista. Yo, por ejemplo. Y, güey, arriba están muchas portátiles que tengo, güey.
pues en su momento cuando lo compré fue pensando en la colección, güey. Pero en algún momento, güey, esa acumulación, güey, porque ahí están, güey, no se, sí, no se están, mueven. No. No los voy a agarrar ahorita, no los voy a agarrar mañana, no los voy a agarrar en un mes. Exacto. Y ahí van a estar literalmente agarrando polvo, aunque tú tengas vitrina y todo el pedo, acá lo... Es lo mismo, iluminadito, wey. Exactamente lo mismo, güey. Así es, güey. Y pues bueno, pues cada quien, güey, ahora sí que sí, no. No hay ningún pedo. A ver, dentro de esta pregunta, güey, danos tu top 3, güey, de cosas que tienes dentro de tu colección, güey. Y háblanos de ellas. De hecho, le pedimos que las trajera, se las vamos a estar mostrando. Ahí en el video ya lo van a poder estar viendo con unas imágenes mejor. Así que... Lo primerito que me salga, güey. Ahorita no se alcanza a ver muy, muy bien. Pero es un control de GameCube. De Mega Man. Nada más que la... Venía en una esferita, güey. Pero esa... Ya no... No la puedo conseguir. No. Ya, güey. O sea, no quiero gastar tanto, güey. Ese cabrón tiene una historia bien extraña, güey. Porque... Cuando me compré una de las colecciones para el cubo... En el manual, güey. Venía en la parte de hasta atrás, güey. Uh-huh. El control así. Yo lo vi y dije... No, mames. Yo lo quiero, güey. No, mándanos un email y vemos si te lo vendemos o no, güey. Pues ya, como que me quedé yo con... Pero estoy hablando ya de hace... Del 2004, 2005, de esa madre. De 2006, güey, más o menos. Y no, güey, pues no, no... No hice la lucha por tenerlo en su momento, güey. Y sí me arrepentí un chingo de años después, güey. Porque los veía en 3, 4 mil pesos, güey. Completos, güey. Ah, o sea, no mames. Y ese, güey, me lo gané en eBay en una subasta, güey. Ajá. Como en 600 pesos, madre así, güey. No mames. Y tengo ahí un brother, ya también del alma coleccionista, güey. Moisés García, ese guato está en... Él vive en Texas, güey. Y él me hacía el paro, güey, de venderme figuras y de que yo le mandaba cosas y él pasaba la frontera, güey, y las mandaba ya sí, por sí. Paquetería nacional, güey. Y este, güey, yo con la confianza, güey. Sí, güey, te lo mando y... Y bien raro porque yo le compraba figuras, güey. No, ¿cuánto, güey? No, pues que 600 pesos. Ah, le depositaba, güey. Ya me esperaba 3 semanas y llegaba. Y dije, bueno, cabrón, pues qué buena onda. Qué bueno, güey. Digo, también hay mucha gente... Pues gandalla, güey. Sí, güey, sí, güey. Y este vato, sí, la neta, de acá de ley. Y se lo mandé él, güey. Y me dijo, no mames, güey, está bien chido, güey. En una chance te lo mando. Y dije, no, sí, sin pedos, no. Y lo compro, güey. Y a los 3-4 días salió otro, güey. 1200 completo, güey. Y yo dije, no, es una subasta. Pero dije, no, al rato se va a inflar a madre. Sí. Eso. Y no mames, se fue en 1300. Ay, y yo por pendejo ni siquiera le entré ni nada. Sí. Y sí le hubiera metido de perder unos 1600 con tal de tenerlo, güey. Pero ya, güey, ahí quedó. Y ahorita hay banda que está volviendo loca, güey. Estas madres. Y lo venden así suelto hasta en 3,000-4,000 pesos. No mames. Y bueno, fíjate que eso precisamente, no sé. Pero bien a colación, el día de hoy precisamente me pasó exactamente lo mismo. Y te voy a preguntar sobre esto. Yo sé que le tienes aprecio, güey, por eso no lo estás mostrando. Pero dentro de ti, güey, te falta la bolita, güey. Sí, sí, sí. O sea, te falta esa madre, güey. Y yo entiendo perfectamente, yo sé que en algún momento, si hay la posibilidad y todo este pedo, pues te lo vas a conseguir, güey. Sí. Es bien raro, güey. Es que antes sí me clavaba, güey. O sea, sí. Y a huevo la quiero, y sí, la quiero. Y ahora como, mira, por la experiencia, güey, que ya he tenido, güey, de varias líneas que he completado. Te digo, no, güey, la quiero y ahí ando volviéndome loco. Mames, y cuando no las busco, ahí están, güey. Ajá. Y me apareció ahí varias figuras que quería y ya llegaron. Ya, güey, dije, bueno, ya. Fíjate que, bueno, a lo que iba con esto que te decía, güey. Yo entiendo, porque yo también tengo como esa... fijación que no está tan chida, güey, pero bueno, si tú consiguieras la esferita y todo el pedo, pues bueno, ya lo conseguirías completito y está chido. Yo, por ejemplo, les voy a dar una idea de tal vez yo no colecciono figuras, güey, y no me llama tanto la atención y tú puedes decir, ah, pues pues la gente no sé por qué le gusta gastar tanto. Yo, por ejemplo, si ustedes ven aquí tengo, bueno, Xbox, que son míos. A mí me gustan siempre las versiones fat, güey. Y hoy, precisamente, bueno, el día de ayer y hoy, conseguí este control, güey. Yo tengo del S, del blanco, de hecho está allá arriba. No me sentía bien, güey. Se oye mamón, güey, de jugar en esta consola, güey, con un control blanco, güey. Ay, sí te entiendo.
porque me pasa algo similar. Ese no lo he vuelto a usar, güey. Dije que hasta que consiguiera la madre esa. Sí. Y sí, de repente le di acá su desempolvada y sí, sí lo he jugado. Pero como que algo en mí, güey. Sí, como sí. Tú, güey. Sí, sí, sea, algo está dentro, no, de ti, güey. Y como que ese fue el que dije, no, hasta que consiga esa madre, güey, lo voy a volver a usar. Sí, y sí. Por mientras ahí sigue, güey, en la vitrina. Y sí, eso, ¿no? Ayer lo conseguí, güey, a un muy buen precio. Madre. Y hoy lo restauré. Ya está completamente limpio y todo este pedo, güey. Y neta, güey, dentro de mí algo... Te entiendo, yo te voy a decir por qué me siento, sea, y, también y así. Es bien tonto, güey, yo sé que es bien, güey, tonto, güey. ¿Cómo es el mismo sentimiento, güey, pero con dos casos que probablemente sean diferentes hasta cierto punto, güey? O sea, es como que el completar algo, güey. Exacto, y bueno, déjenme les explico. Es este control, digo, para la gente que más o menos le gusta... o sea, este control es el de primera generación. O sea, no es el control de tercera generación negro. O sea, es un control que yo estaba tratando de conseguir de primera generación, que no trae la entrada de audífonos y todo este pedo, que es un poquito más, más austero. Pero no sé, güey, o sea... No, lo quería, te entiendo, exacto, güey. A nosotros, y eso, pues, nos hace sentir bien, güey. Sí. Y puedes decir, güey, pero ¿por qué gastaste, güey, si tienes ya uno, güey? Sí. Que también eres acumulador. Sí, a huevo, sí, yo sí, a huevo. Y ese sentimiento, o sea, güey, es que te lo da hasta que no ves, como que es como que lograr algo, güey. Exacto, güey. Es algo que no cualquiera lo quiere hacer, güey. Sí, sí. Porque de poder, todos pueden, güey, pero de quererlo, güey. Exacto, güey. O sea, si está... A ver, vamos con la siguiente cosita. Mira, este, güey. De su colección, a ver. Es una... Esto es de una serie, güey. A ver. Que es la Sentinel, güey. Esta serie se pasaron de pendejos, güey, porque salieron como una figura, güey, cada dos semanas, güey. Y fue una partidera de madres porque andaban como en 1,200 pesos, güey. Las más varas, güey. Y está sellada, ¿eh? O sea, sí, y esa, güey, lo más acá... Perdón, un paréntesis ahí. ¿Por qué compran figuras si nunca las abren, güey? No, yo sí tengo abiertas algunas, güey. No, esta, güey. Esta, no. Digo, yo entiendo esa de la devaluación, bla, 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 de ese pedo, güey. Yo lo entiendo perfectamente, güey. Yo no colecciono figuras. Si yo coleccionaría, güey, digo, pues lo saco, güey, lo pongo paradito. No, güey. Pero es que ahí tú, güey. Aquí se ve que por no eso, eres coleccionista. Quiero saber, es esta, exactamente, güey. Como la mayoría de los coleccionistas, güey. Siempre se abren por abajo, güey. Ah. Para que no se vea acá. Yo no sabía, güey. Yo no sabía, güey. Ese consejo les doy. Esta, güey, sí la abrí, güey. Ajá. Porque tiene una... No, es que la sacamos, pero, güey. Ah, no. En lugar de platicar, siempre dicen, güey, muestra, no platiques, güey. Sí, sea, güey. Este, güey, tiene una historia bien pinche rara, güey, porque se fue... Salió en preventa, güey, en una tienda que se llama Ami Ami de Japón, güey. Y en su momento no lo agarré, güey, y ahí nada más haces la preventa, güey, ya lo pagas después, güey. Y dije, nada, luego, no mames, se acabaron de putazos, güey. No lo alcancé. Y ahí una vez haciéndome pendejo ahí, acá en internet, güey, me metí, no mames, disponibles, güey. Dos disponibles los agarré, güey. Uno para un brother que tengo ahí en México, el John Garnick, ese cabrón está pesado también, güey. ¿Sí? Y, no, qué va, carnal, sí, agárrala, güey. Y él me dijo, pero yo no quiero gastar tanto en el envío, güey. Ajá. El mío pónmelo por correo normal. Yo por desesperado lo puse por DHL, güey. Sí. Es que también desde ya, güey, es pues, un volado, güey. Son un correo. No, y fíjate que sí he tenido muy, muy buenas experiencias, güey, con correos normales, güey. Ah, vale. Para nada, no, nunca ha habido problema, excepto, güey, con DHL, güey. Esos güeyes apestan, güey. Si puedes, nunca compres nada, güey, que sea de otro país, güey, para importarlo a México, güey. Y nunca pidas DHL, güey. Porque estos güeyes me la aplicaron así, güey, te voy a platicar. Llegó a México, güey, y nunca me avisaron, güey, de que necesitaba un permiso de la COFEPRIS, güey, por riesgo sanitario, güey. Ah, que porque es una figura que puede tener materiales y porque es una figura humanoide, güey. Ah, sí, güey, ya había escuchado esa entonces, madre. Entonces esta mamada, güey, sí, ya había lo que hizo eso. Fue que según ellos me estuvieron hable y hable, güey, para decirme que mi figura, que la chingada, güey. Reviso la guía y lo regresaron a Japón, güey. No mames. En Japón me atendió Hatai Miyamoto, güey, que me quieras decir, güey. Yo no sé cómo chingados le hice para darme a entender, güey, de que no fue mi culpa, güey. Digo, no, pues no te apures, güey, vuelve a pagar el envío. Entonces DHL, güey, me chingó con los 400 y pico del envío, sí, güey. Sí. Me lo mandaron ya ahora sí por
Correos de México, o sea, el correo normal, güey. Sí, sí. Me llegó a los 18 días sin pedos, güey, y me costó el envío, no sé, güey, creo que 200 pesos, una madre así, güey. Ya, güey, pues me llegó mi figura, güey. Pero sí se aventó una travesía esta madre, güey. Órale. Y además, como es de X, güey. Sí. Como que sí es muy, muy especial por todo el movimiento que se aventó, güey. Un rato les enseño este. No mames, neta, qué va, güey. Y sí, fíjate que, digo, yo no soy muy, muy aficionado a esto, pero sí había escuchado que hay pedos, güey, por lo de las figuras, güey. Sí, güey. O sea, una humanoides, pues, güey. Qué raro, güey. Esta sí también es una de las... Te digo, güey, no mames. Es de Bandai, ya ves que pues Bandai ya tiene muy buena calidad en figuras, güey. Y se conocen porque Bandai nunca es muy, muy caro, güey. Ajá. Siempre es como que muy... Pues para un mercado como yo, güey, que no quiero meterle tanto a una figura, güey. Y esta, güey, exclusiva de la Comic-Con de San Diego, güey. Sí. Obviamente, pues no fui, güey, o sea, lo... Esta es de una línea que se llama The Arts. Ajá. Son 11 figuras, güey. Y son como... Creo que otros 2 o 3, güey, que no son de la misma, güey, pero también los tengo, güey. Sí, sí. Son de otra... De Figma, o sea, qué madres, güey. Y esta, güey, fue la última que me llegó de esa línea, güey. Esta la traté de conseguir, güey, como loco, güey. Ajá. Hasta que mi carnal, John Garnica, un vato que está en México, güey, él tiene un pariente allá, güey, y le dijo él, oye, güey, creo que la vio acá en un pinche flea market, güey, acá en la línea de fuego de allá del Gabacho. Sí, güey. Sí. No, no digo precios porque luego se me enojan por allá, güey. Pero no me salió tan cara como está ahorita, güey. Sí, sí. Me salió a una fracción del precio, güey. Yo hasta pensé que era cuerpo, o sea, dije, no mames, no, pero pues, mi compa de México, no mames, una belleza ese cabrón. Y me dijo, no, güey, totalmente de confianza y ya está, y pues, nada, ya está pagado, güey, luego vemos, güey. Y ya, güey, pues tal que ya cuando me llegó, güey, es que esta es la versión metálica, güey. Y nada más es exclusiva de Estados Unidos y de la Comic Con, güey, o sea, tiene todavía 2 como que desafíos dentro de la misma, güey. La caja, si te fijas, está un poquitito sí, así sí. Como que holográfica, no sí, sé, sí, así es. Sí, sí, de acabado metálico. Y ese sí, para que veas, güey, no lo he abierto y no lo pienso abrir, güey. Sí, no. Porque le pasa lo mismo, güey, que a los Caballeros del Zodiaco, güey, que los tocabas, güey. Se oxidan. La misma pinche grasita que tenemos en los dedos, güey, por lo metálico que tiene. Entonces, sí, eso sí, güey, no. Así es. Pues ni madre, y se ve bien perro por acá el mulo, el acabado wey. Sí, metálico, sí, le da otro. Se ve bien, bien perro, güey. Y ese sí, te digo, me faltó traerme la playera del Gus, güey. Pero como ya está enmarcada, güey, y la tengo ya clavada en la pared, güey. O sea, aparte del clavo de arriba, güey, le puse unos como refuerzos. Sí, a huevo, siempre que ni se mueva. Ya me dio hueva pues, quitarla, dije, no mames, voy a traer el pedazo de pared, güey. Esa sí, mejor luego les mando una foto, güey, pero sí, esa playera del Gus Rodríguez, güey. Sí, fue, a ver, pues platícanos de eso. Sí, esa también les iba a platicar, güey. Esa, güey, pues tuvo la muy mala fortuna de que se nos adelantó el Gus, güey. Y a los meses después, güey, su hijo Javier, güey, porque yo sigo las páginas de ellos, todavía las dejaron activas, güey. Entonces, el güey anunció 2 días antes, güey, voy a hacer una subasta de las cosas de mi papá y la chingada. Dije, güey, no mames, pues a ver qué pone de Mega Man. Ah, me metí, güey, y nada, güey. De Zelda, güey, kilos, güey. Sí, pues sí, güey. Y nada, güey. Y ya, no me aventé por nada, güey. Pero al día siguiente, güey, de la nada me meto otra vez, güey. Y había una publicación adicional, güey, que era más vieja, güey. Ajá. Y yo no la vi, güey. Pues ya le empiezo a... No, man, lo primero que veo es la playera acá. Y sí, recuerdo que se la vi en un programa, güey. Y dije, no mames, la pegué acá, el bus y la chingada. Y la vi ahí en la publicación y dije, no mames, esta tiene que ser mía, güey. Fue el primero que... No, vamos, la subasta empieza el lunes a las 5 de la tarde, güey. Se cae el martes a las 8, una madre así, güey. Te prometo que no dormí, güey. Pensando que... Viendo acá, no mames, un güey le puso 10 pesos más, güey. No, chingue su madre, güey. Yo abrí con 500, güey. Nunca se me va a olvidar, güey. Y a los 2 minutos un culero, 520. Dije, pinche puto, 800, güey. Dije, no. La madre. Dije, ni madres, güey. No, yo me fui acá, güey. Y así quedó, güey. Y un güey, que fue el más alto, güey. Creo que puso, güey, 1100, algo así, güey. Y faltaban 20 minutos, güey. Y dije, no, pues ni pedo, güey. Mi vieja hasta eso me dio. No, sí, no el güey. Permiso, pero me dijo. Tú sabrás. Dije, no, eso, digo, ahorita, antes ya, de eso, qué chido, güey. O sea, qué chido. Le da un plus, güey. Sí, güey. Por mucho que pueda ella o no tener los mismos gustos, güey. Sí, güey. Que, es tu compañera de vida, güey. Sí. Y que te diga, date, güey. Dale, sí. Es qué chido, güey. Y sí me acuerdo, güey, que me dijo, pues, órale. Ya le puse yo, creo que 1300, algo así, güey.
No, Simón, güey, ya faltando 10 minutos. Ahora sí fue cuando ya empezó el pinche nervio y la adrenalina. Güey, no mames. Me ha tocado ganar varias subastas, güey, sí, así de cosillas, güey. Perdón. Y esa, güey, sí fue bien especial porque dije, no mames, güey. O sea, Nintendo Manía pues, fue parte acá de mi infancia, sí, güey. Sí, huevo, huevo. Y el gusto también, pues yo siempre lo seguía en las redes y todo, güey. O sea, un idolazo para mí, güey. Nintendo, pues también, güey. Y Mega Man, ni se diga, o sea. Sí, sí. Como que ahí se englobó todo eso, güey. Y ahí fue donde dije, la playera del gusto. Dije, no mames, sí, güey. Y faltaban 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, güey. Y ya vi que 8-0-1 y no publicaban ellos, güey, que cerraban ni nada. Dije, no mames, güey, que no voy a poner nadie más, güey, porque creo que no puedes poner seguidas, güey. Sí, sí, sí. Hasta que no, ya, güey, de repente, güey, como 8-4, güey, cerrado. Y nunca dijeron ganador, güey, Wences Martínez. No, yo, no mames, la revisé 100 veces, güey. Dije, no, pues no hay nadie más, güey, hasta del Facebook. Güey, métete a esta página, ya se sí, paro, sí. Así. No, güey, pues la tuya es la más alta y la chingada. Y ahí sí mi viejo, te digo, claro. Pero, güey, pero ya me había dado chance, güey, ya estaba comprado, ya. Sí, ya, sí, ni sí, pedo, güey. Sí, sí. Y bien acá, cabrón, güey, porque sí se tardaron como 2-3 meses, güey, en que me llegara, güey. Oh, y además en mandar todo, y digo, porque sí estaban haciendo pues, un chingo de cosas, güey. Sí, 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 me imagino. Entonces ya cuando me mandó el correo el Javier, güey, el hijo, el güey me manda correo, hola, soy Javier, y la chingada. Güey, como que fue toda una experiencia, güey, porque sí, yo sé si... Sí. Yo estoy seguro que era él, güey, porque pues, no sí, que alguien sí, más te ponga. Huevo, sí. Dijo, y te felicidades por haber ganado esto, y créeme que esto va para una fundación. Qué chido. Y que toda esta lana así, la chingada, güey. No, manos, güey. Y ya, pues me llega, güey, y lo primero que hago, güey, presumirla, güey, y lanzarme a marcarla, güey. Sí. Y ahí está, güey, por eso es así, te digo que es. Me mandas fotos, güey, me mandas fotos para ponerla. Te mando la foto. Y esa, güey, la neta, sí, yo creo que es algo. No sé si sea lo más valioso, güey. Para mí sí lo es, güey. Sí, sí. Porque no le puedes poner precio, güey. No. Y porque es algo que nadie más tiene, güey. Entiendo eso perfectamente. O sea, nadie más lo tiene, güey, ya. De modo, así de fácil, güey. Y van a tener cosas más chidas que las mías, güey, ni pedo, güey. A huevo. Entonces, sí, pues, así por pasa, eso, güey. Esa es una cosa que no puede traer. Y ya, güey, ya para cerrar acá lo de los. Vámonos, güey. Este sí es. Ah, sí, me estaba platicando un poquito de ese. Güey. Este sí no cualquiera lo tiene, güey, porque salieron muy poquitos, güey. Ajá. Los güeyes que lo apoyaron fue un Kickstarter, güey. Los que apoyaron, güey, les mandaron esta figura, güey. Yo obviamente, güey, en ese momento ni idea tenía de que estaba esta madre, güey. Si no, pues si hubiera apoyado, no hubiera pedo, güey. Es una variante del X, güey. Ahí al rato le voy a mandar unas fotos al Raúl, güey, ya para que las edite, güey. Sí. Y junto con otros tres, güey, son parte de una colección hecha por diseñador, güey. Y esta sí no es así como que cualquier figura. De hecho, por eso vienen así, güey, como que para que no la saques, wey. Y que la puedas ver, güey. No mames. Estas son cuatro, güey, y las cuatro ahí están, güey. ¿Neta? Esas sí me pude hacer con ellas, güey. Hay una blanca, güey, que esa también es muy, muy especial para mí porque me la compró mi mamá, que en paz descanse, güey. O sea, me dijo, ay, sí, güey, cómprala, y luego me lo pago. Y ya me dijo, bueno, gracias. Sí, ya sí. Como quedó queriendo, güey. Sí, ya, güey. Y ya, güey, eso sí. Sí, son las cosas que... O sea, güey, no te las quitas ni a putazos, güey. No, o sea, por ejemplo, esta, güey, también tiene su historia acá bien pasada de lanza. Otra vez de HL, güey, la volvió a picar, güey. Con un vato de Bélgica, güey. Ah, nomás que ahí sí, ya, yo no tuve la culpa. Yo le dije, güey, de HL no. No te apures, güey. Nunca he tenido problemas con ellos. Han mandado a México, no, pero güey, he mandado a todo el mundo, güey. No te... Dije, pero a México no. Le valió madre, güey. Se aventó como 60 días, güey. Neta, güey. En regresar, güey. No manches, güey. Entre que un mes en aduana aquí, güey. Y hablamos con 1,000 personas, güey. Y todos nos... Ya, chile, casa tu madre. O sea, la neta. No. O sea, apestan, güey. Para eso, güey. Para esto. Para aquí envíos de que... Mercado Libre y lo que quieras, güey. Sí, te cumplen al día siguiente y sin problema, güey. Pero no mames, güey. O sea, cosas como estas, güey. No les cuesta nada, güey. Y, güey, o sea, en la caja, güey. Viene la boleta de aduana, güey. Donde está certificado que no. Pero los güeyes no la abren, güey, para revisar. Ajá. O sea, por hueva. Entonces, por hueva, güey, pues, ahí está, pero total, güey, me pasaba lo de tu, güey, eso, güey. Ajá. Yo veía a los tres otros, güey, de la línea, güey. Sí. Y ahí estaban en la vitrina, güey, pasaban, no sé, en la noche por agua, güey, la veía caer. Me fijaba más, güey, en lo que no tengo, güey. Sí. En lo que ahí estaba, güey. Sí. Y te prometo que el día que llegó, güey, dije, no mames, güey, ya tiene rato que llegó, güey, no me acuerdo cuánto. Güey. Llegó, güey, abro mi vitrina, güey, y hasta tenía el espacio, güey. Yo, güey, la pongo, güey, y,
Sí, güey. Es que es así, güey. Dije, o sea, ya, güey, dije, algo, no sé, es un sentimiento bien raro, güey. Güey, me acordé ahorita, güey, hasta el suspiro, güey, natural, güey, hasta descansé, güey. Sí, sí, esta es una línea que la neta no, güey. La caja, güey, también, o sea. Se ve bien perra, güey. De hecho, ahorita que la estaba viendo antes de empezar, sí se ve bien perra. Pero trae las cuatro, güey, pues ahí sí me iba a ver ya más. Sí, bien, médico, sí. Dije, no. Qué va, güey, neta. No, sí, en cuanto a figuras. No, las imágenes sí. Y todo este pedo, pues van a estar, mientras platicamos, ustedes van a estar viéndolos ahí en los videos. Nada más, qué va, güey. Qué va. Y pues bueno, vamos a hacer un corte, amigos. Nada más, para asegurarnos, regresamos en un momentito. Pues regresamos, amigos. Fue un corte técnico nada más. Y pues bueno, vamos a seguir con el cuestionario. Salí. ¿A qué edad empezaste a jugar videojuegos? Mira, güey, no recuerdo bien, pero yo creo que a los 3 o 4 años, güey, ya teníamos un Atari, güey. Uh-huh. Y jugaba el Pole Position, güey. Uh-huh. Y siempre les digo, güey, a todos, güey, o sea, yo jugaba, pero yo digo que jugaba porque ahí traía el control en la mano, güey. A huevo. Pero yo siempre veía, explotaba el garrito, güey. Sí, a huevo. Yo jugaba, güey. Muy bueno. Y ahí me la aplicaban, güey, de que cuando nos llegó el NES, güey, con la pistola. ¡Ah, sigo yo! ¡Ey! Güey, me apagaban la tele, güey, y yo veía la estática nada más, güey. Y me decían, no, es que es el de las abejitas, güey, dispárale. Te la aplicaban bien machín. Pero esos son mis puntos, o sea, que yo como que, pues no se mueren, güey, ya dejaba de jugar, güey. Como que sí, desde los 3 o 4 años, no recuerdo, sí, o sea, sí tengo esos recuerdos, güey. Sí, sí. Del Pole Position y la chingada, y ya desde ahí, güey, o sea, no. Órale. Digo, además, antes, no me acuerdo, pero sí, eso sí. Era lo, como que en eso, güey. Órale. A ver. ¿Cuál es tu gusto culposo, güey, dentro de los videojuegos? Por ejemplo, bueno, a mucha gente le gusta el FIFA, güey. Mucha gente lo critica. Ah, oh, sí. Pero igual y tienes por ahí un gusto medio rarón. Pues mira, es que, güey, raro y no, güey. Por ejemplo, los Tower Defense, güey. O sea, el Plantas contra Zombies, güey. Ajá. O sea, en las versiones que salen en el celular, güey, que salen, sí, no sé, güey, sí. Se me hace bien pinche entretenido, güey. Los juegos tipo Candy Crush, güey, o como los de, ay, se me fue el nombre, güey, de los que son como de Puyo Puyo, güey. Ah, el Puyo Puyo, sí. También, güey, tengo un pinche pedo con eso, que empiezo a jugar, güey, ya no lo suelto, güey. Sí, sí. Y me dan 2-3 horas y digo, güey, hubiera jugado otra cosa, cabrón. Güey. Y sí, güey, o sea, sí, esos, güey, sí. O sea, por ejemplo, también... Ya, mejor los quité, güey, Candy Crush, güey, del pinche celular, güey. Iba en el nivel 6000, saque, dije, chinga su madre, dije, ah, güey. Dije, no, eso no se va a acabar, güey, o sea, ya. Sí, sí, sí. Y sí perdía mucho tiempo en esa madre, sí, entonces ya. Yo creo que sí, güey, Plantas contra Zombies está. Sí me gusta un chingo, güey. Pero fíjate, ¿sí? Que, digo, pero, no lo jugaron. Pero no los de disparos de. En primera persona, güey, no. O sea, los que salió un shooter. No, güey, no, sí, madre, sí, güey. Sí. No, sí, los sí de, recuerdo es. ¿Cuáles? Los de Tower Defense, güey. Sí, sí. Esos, güey, son los que me gustan chido, un putero, güey. Digo, yo sí lo llegué a jugar, güey, pues fue súper famoso y este pedo. Y pues es entretenido, güey. Sí, güey, me acuerdo que en un jale que tenía, güey, entraba a las 9 y salía a las 9, güey. Y me acuerdo que un día llegué a 9:15, güey, llegué de barrita, me acomodé todo, güey. Y me puse a jugar, güey, y cuando menos acordé ya estaba cerrando, güey, yo seguía jugando, güey. No mames. O sea, se me fueron 11 horas y pico, güey, haciéndome pendejo en el pinche Plantas contra Zombies, güey. Cuando dije, güey, es mucho, güey. Cámara, sí. Sí está muy pasado, güey. Sí, la neta también sí. Tenía 20, ¿qué? 25 no, años. No, digo, de energía 26. Un chingo, ¿no, güey? Sí, no, yo sí, pero. Sí. A ver, ¿cuál fue tu primer consola y cuál es tu consola favorita? Mira, así mía, güey, el Super Nintendo, güey. Porque ahí sí fue cuando, es que ahí te va, güey. Tengo una hermana mayor, güey, y un hermano mayor. Y ellos tenían, pues el Atari era de ellos, güey. De nosotros no nos lo prestaban, o sea, yo no sabía jugar con ellos, güey. Cuando llegó el NES, güey, también me fue la misma canción, güey, que no nos lo prestaban tanto, güey. Y ya, güey, cuando ya estaba un poquito más grande, güey, y ahora sí llegó el Super. Ajá. Es, sí, esto es para todos, recuerdo las palabras exactas, güey. Esto es para todos, güey. Güey, parecíamos, no sé qué pedo, güey. Llegamos, hicimos mierda a la caja, güey. Y ahorita todos matándose por cartón, güey. Sí, güey, sí. La legal, es literal, cartón, güey. Yo también quiero cartón de esos, güey. Y ya, güey, lo sacamos. Fue un primo, güey, que se llama Pepe, güey. Y él nos ayudó a conectarlo, güey. Claro, llegó con el Mario, güey. El Mario World, güey. Fue, ahí, güey. Es que eso es un pinche super. El ponerlo, güey. Lo prendimos, güey, y la musiquita, güey, todo, güey. Ah, sí. Yo dije, güey, tantos pinches botones que voy a hacer con ellos. Sí, exacto, o sea, no, güey. Como que sí, no a mí me pasó también en el Super, güey, así. Y empecé a jugar, güey. No, o sea, ya desde ahí, güey. O sea, mi primera consola que compartida, güey, pero
Porque fue en parte mía, güey, el Super, güey. Y mi favorito, el Super Nintendo, güey. Sí, de y por muchos, una, güey. Por tres razones, güey. Mega Man X, Mega Man X2 y Mega Man X3, güey. O sea, son mis tres juegos favoritos de esa sí, madre, sí, güey. Es que los tres, güey, como que tienen algo, güey. En su momento, sí, güey, yo decía, güey, esto es lo que yo quiero, güey. Jugaba de todo, güey, pero esos tres, güey. No, es que en general, güey, pues la consola tiene un chingo de juegos. Ah, sí, tiene muchos, güey. O sea, y sí me acuerdo, güey, estaba jugando, no sé, Street Fighter, Killer Instinct, güey. Sunset Riders también, güey, los de Contra, güey. Pues es que había muchos beat'em ups que ya fueron saltando del arcade, güey. Y Final Fight, güey. O sea, sí me tocó acá con mis carnales, güey, llegar a cierto nivel y otra vez nos mataban, güey. Sí, y sí, me ponían los cagadotas en mi canal, más grande, sí, porque sí, perdí, güey, antes, güey. Contra, güey. Contra el Alien, güey. Sí. Es un castre, güey, pero está bien bonito, güey. Sí, güey, sí. Y ya ahorita, sí, ya me lo chingo. O sea, sí, ya, sí, ya, sí. Medio le sé un poquito sí, más, ya, güey. Güey. Y yo, bueno, yo que soy muy de RPGs, no mames. O sea, en un cartucho, pinche juego de 100 horas, güey. O sea, no mames, güey. Chuladas, güey. Los Donkey Kong Country, güey. Ahí para mí es bueno, eso, Killer Instinct y Mortal Kombat, güey, fue. Dije, güey. No, güey, yo cuando jugué, algo, ya le tenía un poquito de sabor a los RPGs cuando jugué el de Mario, güey. El Mario RPG, güey. No RPG, mames, güey. Dije, no mames, güey, ¿cómo? Y también, ahí yo creo que ese juego, fíjate cómo nos marcó diferentes a los dos, güey. A ti te abrió todo eso, güey, y a mí me lo cerró, güey, porque en ese entonces yo no sabía inglés, güey. Y me daba hueva andar buscando en el diccionario, No, wey. Yo lo jugué así, güey. Así de súper pues, básico, así de flower, güey. Sí, güey. Así a huevo, güey. Y ya, güey, lo pusimos, güey. Íbamos bien emocionados porque pues, era otro Mario, güey. Sí, a huevo. Queríamos más, güey. Sí, sí. Y llegamos, güey, y a ver, vamos que pégame. Ahí voy, da un putazo. Sí, súper lento, güey. Ay, güey. No, ya, güey. Ese juego ya estaba baneado en la casa, güey. Ese sí, ya no. Sí, sí. Cuando nos tocaba rentar, güey. Sí. Ese estaba ya cepillado. Aunque no hubiera nada, güey. Sí. Preferíamos sí. agarrar, no sé, el de Daniel Travieso, que estaba muy culero, güey. Culero, güey. Culerísimos, güey. Pero sí, sí, es cierto, güey. Pues es que cada quien, pues lo que lo hace sentir. Digo, los videojuegos como tal son videojuegos, güey. Pero pues a uno se les va como más por género, güey, les dan más, ¿no? O sea, sí, pues sí. Y así es, güey. Y por ejemplo, tú dices, no mames, súper lento, güey. No, güey, a mí me encanta el pausado de esos RPGs, güey, por la estrategia, güey. Digo, siempre normalmente, cualquier juego, güey, viene en una curva de ascendente de dificultad. Uh-huh. Y cuando vas llegando más al frente en un RPG, güey, pues es pinche estrategia bien cabrona. Yo, por ejemplo, no sé jugar, nunca he jugado, bueno, sí he jugado, he tratado de jugar ajedrez, güey. Yo digo, güey, o sea, yo entiendo que mucha gente dice, güey, es que el ajedrez es un mundo bien cabrón de estrategia, güey. Y pues bueno, a mí no me llama, güey, pero pues en un juego sí. Sí. Y así es, güey, así es esto. Es lo chido de los videojuegos, güey, pues tenemos para un chido, o sea, para escoger. Es que hay para todo, güey, pues, o sea, es. Neta, así es. Todo, güey. A ver, ¿cuáles crees que son los pros y contras de ser un amante de los videojuegos? Porque los hay, a huevo, los hay. Sí, pues mira, para mí uno de los pros, güey, es que sí me... O sea, es entretenimiento, güey. Y hasta cierto punto sano, güey, llevado con responsabilidad, güey. Uh-huh. O sea, hay gente que se entretiene viendo fútbol, básquetbol, güey, caballos, el golf, güey, lo que quieras, güey. Así es. Y a fin de cuentas, es que es un deporte, sí, güey, pues no lo estás jugando tú, güey. Puedes ver una película también, puedes ver una película, puedes ver, leer un libro también, pero, o sea, un juego te deja algo, güey. Cuando una historia está bien hecha, cuando un juego está bien hecho, güey. Y hay juegos también que no tienen historia, güey, son, por ejemplo, Tetris, güey. Exacto. Wey. Es súper entretenido, güey. Y te despeja la mente, güey, te ayuda a estar tranquilo, güey, te desestresa, güey. A mí, sí, lo veo como uno de los juegos, güey, es todo eso, güey. Que te quita el estrés, güey, que puedes convivir en familia, güey. Exacto, güey. Pero sea, es también eso, chido. Es que yo crecí con Nintendo, güey, por eso. Para mí los juegos como que familiares son así, güey. Sí. Los contras, güey, también cuando te pasas de lanza, güey, sí. Que te aventas 8, 10, 12 horas jugando, es donde sí, ya digo, no. Sí, sí, sí. También otra cosa, güey, cuando yo creo que ya sí le. Cuando gastas, güey, demás. Llámese sí, figuras, sí, llámese videojuegos, llámese sí, alcohol, lo que sea, quieras. Todo este pedo, sí. Cuando le metes de más, güey, a algo que no es productivo, güey, a fin de cuentas, güey. A menos que trabajes en ello, güey. O sea, así es, güey, sí. Digo, es un desestrés, güey. Así lo veo yo, güey, mi personal opinión, güey.
Pero cuando ya le metes tiempo de más, güey, o que no fuiste a chambear, güey, porque jugaste, güey. Uy, sí, güey. O no fuiste a planchar, güey. La neta, a mí me tocó, güey. Digo, siempre fue como, tratando como de hacerlo con responsabilidad, como decías. Yo soy muy fan de muchos géneros, güey, pero antes, ahora ya no tanto, creo, pero antes sí era una expectación, güey, cuando había un el lanzamiento de un juego. Por ejemplo, Halo, güey, cuando salió Halo 2, cuando salió Halo 3, o sea, literalmente, güey, de este lado era tal día va a salir, no, normalmente por los noviembres, güey. Cuando se empezó a hacer una cultura de ese estilo, güey, fue cuando, por ejemplo, en los Blockbuster, güey, abrían a las 12 para hacer la entrega, sí, del juego, güey. El día 1, güey. Exacto, güey. Y eso, o sea, digo, la experiencia y bla, 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 y todo esto. Yo me acuerdo, güey, que llegué a ir, güey, y te daban una playerita, güey, y todo eso. Cosas chidas, güey. Yo aún así, güey, con tratando de ser responsable y pensando en que, güey, pues digo, hay que disfrutarlo, pero yo sé que está mal, güey. Yo al siguiente día, güey, me tomaba el día en el trabajo, güey. Digo, lo podría programar o no, güey, pero me tomaba el día libre en el trabajo, güey, para estar jugando, güey. Está chido, güey, desde este punto, güey. Pero ya cuando vas creciendo dices, es que no, güey. No debió de ser, güey, así. Sí, exacto, güey. Es que ya, bueno, ya, al menos yo ya en lo personal he aprendido que todo tiene un momento, un tiempo, güey. Todo tiene un lugar, un espacio. O sea, sí, no, sí. No mames, no puedes ir a la chamba, güey, a jugar, güey. Exacto. O sea, ya, güey, llegas a tu casa y lavaste los trastes. Yo sí soy mandilón, no hay pedo, güey. Sí, no, güey. Hasta que hago todo lo que puedo ayudar, porque digo, es compartido, güey, todo. Hasta que ya termino, güey. Ya sí, está chance, mi niño, ¿no? Ya bañado, ya está dormido, ya mi vieja está viendo su novela, güey. Yo me pongo a jugar, güey. Una hora, dos horas, toda madre. Sí, sí. Bueno, más. Pero sí, güey. Pero, pues, sí, güey, o sea, es eso, güey. Y creo que sí, la palabra clave es responsabilidad, güey. Entre más viejo, güey, pues vas aprendiendo eso, de la vida, güey. No solamente de los videojuegos como tal, güey, sino de todo lo que envuelve, pues, tu vida, güey. Trabajo, gente, familia, bla, 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 todo este pedo, güey. Sí. Y eso ayuda. Uno de las tantas cosas que, bueno, yo pudiera decir de los pros de los videojuegos, güey, es que te dejan enseñanzas, güey. Y te dejan, aparte de una enseñanza, no es una enseñanza que tal vez vaya a cambiar tu vida, güey. Aunque a algunos tal vez les haga el click más que a otros en cualquier tipo de juego. Pues eso, güey. Aparte también la satisfacción, güey. Llegas a un punto en donde eres más inteligente, eso yo lo puedo decir, güey. A muchos niveles, güey, por los videojuegos, güey. O sea, por ahí aprendí inglés, güey. O sea, ahí empecé, güey, a aprender inglés, güey. Ahí está. Ahí me nació también, pues, amor por la música también, o sea, por las composiciones, güey. Como que las tonaditas y a querer saber cómo se hacían, güey, porque nada más era apretar. Sí, güey. Exacto. Entonces ya como que también por eso me metí un poquito más a la música, gracias a los videojuegos. O sea, sí tiene, en pros yo creo que sí supera a los contras. Sí, sí, sí. Sí, sí, digo, porque pues los pinches contras sí, sí son, digo, por ejemplo, los videojuegos como tal pueden ser un activo, güey, al que le vas a perder, güey, pero tal vez no su totalidad, es como cualquier cosa, güey, una figura, lo que tú quieras, al abrirlo, pues ya pierde cierto precio, cierta cantidad de, sí, valor, de su costo, güey. Un valor, pero por ejemplo, cuando nosotros acumulamos, tenemos un chingo de activos, güey, muertos, literalmente muertos, güey. Por ejemplo, ahí está la colección de Mega Man X, güey. Ahí lo tengo, los discos originales, los cassettes originales, güey. Y pues nunca los pongo, güey. Porque pues ahí tengo ya en el Switch, güey, todos, güey. En el Play, la chingada. Digo, no tengo Play, pero tengo. Pues tengo el de Play 4, güey, el Collection. Sí, o sea, sí. Y ni siquiera tengo el puto Play, güey. Sí, sí. Pero bueno, ya, está bien. Pero pues bueno. A ver, la siguiente pregunta. ¿Cuál es el videojuego que sigues y sigues y sigues jugando sin importar nada, güey? No sé, güey, ¿cuál será, güey? No, la neta sí, güey, el Resident 4, nada, ni yo me la creí, güey. No, el Mega Man X, güey, la neta sí, lo trato de, o sea, no porque tenga que ser a huevo, güey, pero
como que ahí echándole cuentas de perdido, sí, como que una vez al mes, güey. Le, ¿sí? Lo pongo y a ver, jugando. De hecho, la siguiente pregunta va sobre eso, güey. ¿Cuántas veces por semana le dedicas a este juego, güey? Pues mira, a este juego a la semana no, pero yo creo que al mes sí lo doy una horita, güey, acá. Como que, o sea, no para tratar de ser mejor ni nada, ¿no? Güey. Sí, sí. Simplemente porque me gusta, güey, y veo que cada vez salen cosas nuevas, güey. O sea, ajá. Quiero cada vez tratar de bajarle yo a mi récord personal. Al del mundo, no mames, jamás lo voy a hacer, güey. Sí, sí. Pero, o sea, ni más ni a los primeros 10 millones, lo que decíamos, güey, te deja satisfacciones, güey. Sí, y solo jugarlo... Personal. Es como, digo, tal vez es una comparación no muy, muy buena, güey. Pero pues mucha gente que se mete cosas, güey, para sentirse mejor o escapar un poquito de la realidad, sea cual sea, güey. Sí, no, o sea... Es lo mismo, güey, o sea, es lo mismo sentarte una hora al mes y darle, güey. Es exactamente lo mismo, güey, lo que te deja en tu cuerpo, güey. O sea, lo que activa dentro de tu cuerpo te hace sentir bien, güey. Sí, además, pues no le hago daño a nadie. Todo. Exacto, no, güey, así es. Estoy jugando, güey, y toda madre, güey. Sé que podría hacer otras cosas, a lo mejor. Ah, sí, güey, sí. Pero también las hago, güey. Las hago antes de, güey. Sí, sí. Por eso yo no me siento tan mal cuando tengo que jugar, güey. Así es. No, y entre más viejos, uno ve ese tipo de cosas, güey. Y es cierto, o sea, dices, güey, la neta perdí el tiempo en estar jugando. Por ejemplo, como tú decías, Plantas contra Zombies, güey. Que pude haberle, o sea, pude haber perdido ese mismo tiempo en otro juego, güey. Sí, güey, o sea. Que te dejaba más, güey. Volviendo a una pared, güey, pero. Exacto. Pues ya, güey, ya pasó, ¿no? Y créeme que ya ahorita ya no lo volvería a jugar, güey. Sí, más sí. Más que una partidita ahí casual, no sé. A ver, ¿cuál es tu género favorito, güey? Digo, el mundo de los videojuegos está géneros, subgéneros, bla, sí, bla, no. Bla. Chingo. No, plataforma, güey. Sí, sí. O sea, sí, sin dudas, güey. Por ejemplo. Los Donkey Kong Country, güey. Ajá. Jugar esos también para mí fue un... No, man. Los del Yoshi Island también estuvo perrón. Se puede decir plataforma no, mames, también, sí. O sea... De hecho, sí. Los de Mario también, sí, o sea... Todo eso a mí me preparó, güey, y... O sea, me dejó el camino listo para decir... Güey, aquí está Mega Man, esto... Sí, ay, güey, dije, como que sí, cabrón, esto es sí, mi... Sí, sí, huevo. Mi género. Entonces, cuando yo vi un juego así, güey... Cuando vi Cuphead, güey, dije, no mames, güey, a ver... Güey, a huevo, sí, para sí. Mí, güey. Ya, y lo pasé, güey, porque como que es la evolución que yo también he tenido, güey, o sea. Así es, güey. De tanto jugarlo, güey, se me hizo muy como natural, güey. Exacto, güey. Si yo de repente agarro un FPS, güey, pues no lo voy a hacer, güey. A huevo. Súper pendejo, güey, no lo hago, güey. A huevo, sí, sí, no, sí. No es porque no me mareo, güey, pero no sé, güey. No, yo quiero ver al pinche personaje ahí, cabrón. Sí, sí. Ese es el detalle. A huevo. Sí, no, y así es. A ver, cuéntanos una anécdota, historia, que gracias a los videojuegos se ha quedado grabada en ti, güey. Y que te va a acompañar toda la vida, güey. Está fácil, güey. Y no es acá ni adornarme ni nada, güey. Ni van a decir, ah, güey, sí, güey, cómo no, güey. O sea, a mi esposa, güey, la conocí por Mega Man, güey. O sea, estábamos en una reunión, güey, echando acá tragos y jugando Smash y la chingada, güey. Yo escucho una voz, güey, como a metro y medio de mí, güey. Mega Man. Ah, no mames, pum, le puse acá pausa, güey. Y le digo, ¿qué más? ¿Qué dijiste? Dijo, ¿qué? No, Mega Man. Y de broma, güey, le digo, más cásate conmigo. Así, no, güey, porque... Digo, a los que me conocen saben que soy así, muy bromista, güey. Siempre soy muy... Digo, pendejada y media todo el tiempo, güey. Y ahí quedó, güey. Y ya, pues, ah, no, pues, mucho gusto y la chingada. Güey. Pasó el tiempo, güey. Por cosas del destino, no nos dejamos de ver un tiempo, güey. Y de repente tuvimos un viaje juntos, güey, pero como amigos, güey. Sí, sí. Pasó el tiempo, güey. Y yo abrí mi cuenta de Facebook y la chingada. Y le mandé solicitud y le dije, oye, no seas mala. Yo nada más se la había mandado, güey. Para que me mandara las fotos del viaje. Ah, órale, órale. Ah, sí, que las fotos, que la chingada, y la, la, la. Y empezamos a platicar, güey. Ok, ¿cuándo nos echamos una chévere? Pues salía que quieras, hombre, no me pedo, ¿sabes qué? Salimos, güey. Y una cosa nos llevó a la otra, güey. Como brillos todavía. Tenemos como, no sé, güey, como 6 años de novios, güey. Sí. Ya llevamos, ya vamos para el sexto, güey, de casados, güey, o sea... Por eso te digo que los videojuegos, güey, sí, es algo que te va a acompañar. Y sí, y fíjate, pasa, el Mega Man, el tilín, o sea, el que te tocó, güey,
Y fíjate, güey, que y, sea, lo que te lleva, güey. Y sí, güey, yo te iba, chido, les iba a platicar otra historia, pero, güey, algo que yo digo, güey, que por los videojuegos, que está conmigo, que... Sí, cosa, sí. Güey. O sea, y no creas que es tan fan, güey, pero tampoco está tan alejada de los videojuegos. Sí, sí. O sea, sí, sí le gusta mucho jugar Mario Party, güey, le gusta jugar Street Fighter, le gusta jugar los de Mario, güey. Sí, sí. Pero así ya como que a grandes rasgos, sí. ¿No? No, pero sobre todo lo chido es que, digo, tal vez pueda o no tener tanto el gusto como lo tienes tú, güey, pero sí es... Sí tiene la comprensión de... Sí, exactamente. De dejarte, como que esa flexibilidad tú, de decir, güey... no hay pedo. Si quieres comprarlos, cómpralos. Pero a ver, esto ah, sí, sí, sí. Como que en sí, ese sí. Sentido estamos bien. Sí, pues es la super palabra choteada de las parejas. Pues es un equipo, güey. Literalmente, eso es lo chido, güey. Y bueno, pues... A ti Mega Man, güey, la palabrita esa, güey, te dejó. Y eso es lo que estás, güey. Güey, o sea, la neta... Y es una historia real, güey, ahí a los que luego, ya los vean vivo, güey. Un día que les toque conocer a mi esposa, también les va a decir lo mismo. Ay, sí, no, güey. Sí, y me enseñó en su celular, güey, en la parte de atrás tenía una calca de Mega Man, güey. Ah, no mames. Entonces dije, no mames, sí. Ah, es que mis hermanos lo juegan y lo chingan. Órale, y, qué chingón, güey. Está chido, güey. Como que yo acá en mi mente, güey. Ah, güey. Hay un pinche memazo, luego te lo voy a conseguir y sí lo tengo, güey. Que dice, hola, me gusta Mega Man. Y ya sabe que ya están acá con el vestido de novia y güey, no, ya brindando, güey. Esa neta, güey, fue mi historia, güey. Qué chido, güey. Y pinche mamazo lo vi y dije, no mames, qué va. Qué va, güey. No, la neta, qué chido, güey. Esta imagen nos representa. Está súper bien, güey. ¿Sí? La neta, güey. Pues ahora sí que pues te lo vas a llevar siempre, güey. ¿Sí? Eso, güey. La pierna, cabrón. A huevo. A ver, la última pregunta. Vamos con la última pregunta que esta se los voy a hacer a todos. ¿Qué te gustaría ver en la comunidad? Fíjate que hace, ¿qué fue? Güey, como 2 días o algo así, güey. Algo que yo también tengo años diciéndote, güey. Gameplays. Con el juego que quieras, güey. Con un vato, no digo que sea experto, güey, ni mucho menos, güey. Pero un vato que diga, güey, yo le sé a Dark Souls, güey. Por ejemplo, Lomet, güey. Creo que a este güey le gusta un chingo. Sí, le gusta mucho. Ah, vente, güey. Vente, no sé, güey. Si quieres el último nivel, güey. Nos lo chingamos, vemos el final. O lo quieres empezar, güey, o te lo puedes acabar en media hora, 40 minutos, una hora yo creo que máximo, güey. Sí, sí. Está digerible, güey, se puede ver sí, esa, güey. Sí. Por ejemplo, el Giovanni, el Symphony of the Night, ese güey es una paja, es de lanza. Sí. O sea, wey, se lo chinga como en 50 minutos, güey. Y entretenido, güey, bien explicado. Esas madres, güey, a mí en lo personal sí me gustaría verlas más. A mí me entretuvo mucho el otro día que estabas jugando. Ah, cuando quieras, güey. Que fue esa onda de que yo ya aprendí más sobre Mega Man X, güey. Y verte jugar, güey. Digo, tiene como muchos aspectos, güey. Digo, tú también, el cómo lo estás disfrutando, güey. Ayuda mucho a quien lo esté viendo. Exacto, güey. No, es que yo te prometo, güey, que lo pongo y escucho el intro, güey. Ajá. Y lo tengo que acabar, güey. O sea, no lo puedo dejar así, güey. Sí, sí, güey. Y es un juego que, o sea, me lo sé de principio a fin, güey. Me sé todo lo que hay que hacer, güey. Y que lo disfruto siempre, güey. Es más, miren, ahorita y aquí con Wences nos comprometemos. Sí, yo sí jalo, en algún momento, pronto, no en un mes, no, pronto, nada, pronto. Pronto, armar tal vez hasta en vivo, porque pues estaría chido para estar platicando con la banda. Sí. Aventarlo, que él juegue, mientras platicamos, güey, mientras sí, me sigas enseñando sobre él. Va, queda y lo vamos a seguir haciendo, amigos. De verdad, lo vamos a hacer muy, muy pronto. Y van a ver, digo, se los recomiendo mucho, van a ver el cómo él disfruta, les va a hacer disfrutar el juego. Yo lo disfruté mucho, y no es jalada, güey, la neta yo me quedé sorprendido de, güey, neta, le sabe chido, y está chido, güey, o sea. Es que tiene el juego, güey, yo creo que no sabías que tiene elementos de RPG, güey. Sí, sí, sí. O sea, tiene mejoras, güey, graduales en el juego, como que es... Sin querer, güey, es lo que tú ya llevas jugando toda la vida, güey. El agarrar armaduras, el agarrar nuevos poderes que te desbloquean cosas, güey. Sí, por ejemplo, cuando sí, me estabas explicando lo del Hadouken, güey, cómo sacarlo, que tienes que agarrar, por ejemplo, 6 vidas porque te tienes que matar en 5, bla, bla, bla. No sé, yo era la neta, güey, no mames, neta. Y cuando salió, güey, no manches, güey, que salió acá el doctor Light, güey, vestido de Ryu. Ah, güey, no mames, dije, güey. O sea, digo, ya lo había visto, güey. A huevo, porque ya lo había visto videos en YouTube. Yo digo, yo no que yo lo haya jugado, güey. Porque, pues, es como
algo mítico dentro de los videojuegos. Y yo ya lo había visto, güey. Pero verlo en vivo, güey, y lo que te está transmitiendo este güey mientras lo está jugando, es otro pedo, güey. La neta sí me quedé, uy, sí, cierto, se siente un feeling bien diferente, güey. No mames, vestido de Ryu, güey. Sí, güey, y el sonidillo acá. Sí, 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 güey, no mames, bien perro, güey. Y por ejemplo, digo, este que le sabe, güey, es de, pum, se va contra todo ya, todos los bosses, güey. Adornado como la chingada, güey. Eso sí también. Adornadísimo. No, la neta, por eso les digo que lo disfruté mucho. Es que, bueno, hay unas partes, güey, que neta, literal, güey, no tengo ni siquiera estar viendo la pantalla, güey. Sí, sí, ahí. No, y es cierto. O sea, el güey estaba acá de... viendo otra pantalla mientras estaban jugando. ¿Qué están jugando ya, güey? Mientras acá el güey y madreando al pinche boss y lo mata, güey. O sea, sí. Digo, y es parte de eso, güey. La neta, súper, súper chido. No, neta, se los prometemos, güey. Neta. Seguro que sí, güey. Aventarnos un en vivo de Mega Man X mientras platicamos con ustedes sobre todo. Además, hay una cuestilla leve, güey. O sea, un día que nos puedan acompañar la gran mayoría, güey. Sí, sí. A los que les interese ver ese juego. O a los que no, también véanlo, güey. Sí, sí. La Porque a lo mejor les llega a interesar un poquito más la saga. Está chido, güey. Así es. A ver. Pues bueno, amigos. Creo que ya es un muy buen tiempecito. Como saben, esto lo vamos a seguir haciendo. Una vez por mes. Recuerden que si ustedes quieren ser participantes, si quieren estar sentados en ese sillón, pues estarla cotorreando un ratito. Sí, güey. Nada, lo que quiera. Estarla cotorreando un ratito y pues y mostrando y platicando de sus experiencias y de nuestras experiencias en general. Pues nada más díganlo y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a quien llegó hasta aquí en el video. Sí, güey, no, a todos. Muchísimas gracias, mi güences. Espero que no se hayan aburrido, güey. Lo tratamos. Al menos yo me divertí a toda madre. Sí, es que es parte de eso, güey. Y fíjate que, no les voy a mentir, güey. Ahorita, güey, tengo la pinche cosquillita, güey, de llegar a jugar, güey. Ah, güey. Digo, bueno. Oye, también al güey que le toque otra vez, o a la güey, al que quiera, güey, o a la que quiera, que deje acá su nominado para el siguiente o algo, güey. Estaré chido, güey. A ver, ¿tú quién nominarías? Yo te voy a poner al Giovanni, güey. Arre. Ese voy cabrón a hablar también, con ese, güey. Ese güey, no mames, güey, también lo vas a ver y... Ese güey es un todoterreno para los juegos. De hecho, juegos, estábamos él y yo, digo, tenemos, ya hemos platicado mucho, ya pues ya lo conocemos desde ese rato también. Estuvimos por ahí platicando hace 15 días. Hay un juego también difícil como la chingada que se llama Ikaruga, que está en Dreamcast y él tiene la versión en GameCube, que es rarísima esa madre. Bueno, este pinche juego... Son de las cosas que sí, o sea, son difíciles como la chingada, güey. O sea, el nivel fácil, güey, está difícil. Sí, el bullet hell, güey, que es el género de esas madres. O sea, es difícil, no, pues es como muy difícil, güey. El normal es hardcore, güey. El pinche muy difícil es de estás loco, güey. O sea, cosas así. Y estábamos platicando sobre él y yo, porque somos fans de Ikaruga. De practicar para hacer un gameplay. Sabes si lo llegaríamos a hacer, pero ojalá y que sí, la verdad sí. Y pues bueno, vamos a platicar con Giovanni para y que al cabrón al versus, güey. Es que lo he invitado a varias, nos deja plantados. Ah, el otro día anda, pues bueno, el otro día miren aquel Cibo. Sí, no, chulada. Yo he tenido platiquitas con el versus tanto a través de la comunidad y como por acá por inbox. Y le sabe, güey. De hecho, por ahí tenemos un proyecto que ya se está dando, ya lo estamos cocinando. De hecho, el día de hoy ya estuvieron por ahí dándole sabrosón. Pues nomás les digo que se va a llamar Sega Masters. Va a estar chido. Ah, con mi primo, güey, Iván Martínez. Ahí va a estar sabrosón. Van a ver y pues digo, hay mucha gente... Pues que sí le gusta Sega. El Juan Luis, cabrón. De hecho, es la mayor congregación de amantes de Sega en la historia, güey. Son dos, güey. Dos. No, no te creas, güey. Sí, hay un chingo de gente, güey. Y los dos, güey, la neta, chulados, güey. Sí, no. Juan Luis, güey, también un tipazo. No, cabrón, no, abrazo, no. Es un pan ese, güey, la neta, güey. Y primazo, pues también ahí que se vea. Sí, sí. No, man, también yo lo he tratado y bien. Afortunadamente también. Digo, no es como yo, o sea, él no es mamón como yo. Es lo que te deja la comunidad, güey, no sé. Digo, yo que soy como un punto donde conozco a muchos precisamente por lo mismo de que organizo y todo este pedo. La neta he conocido gente, güey,
de una calidad. Sí, de 10, güey. Excelente. Y pues bueno, ya vamos terminando. Muchísimas gracias, mis güeyes, por estar aquí. Ojalá y que les haya gustado. Cuídense mucho y pues aquí andamos. Voy a hablar con el Giovanni. Y pues... Y si quieren parte 2, ahí dicen en los comentarios. Y si no, está bien. Y si no, ya, ahí déjenlo. No, ya estamos. Ya. Vamos a estar quiero trabajando chida. Más cosillas el güey. Sí, oh, es que si la gente acá me pide, yo encantado la vida. Sí, sí, güey. No, no, pues... Con uno que me pida, güey, yo regreso, güey, ya. No, pues ahí el club de fans, güey. Son como dos, güey, pero está bien. Amigo. Ánimo. Muchísimas gracias. Ron. Cuídense. Hasta luego.